Marwan porque llega la noche, porque se olvidó la guitarra y tuvo que dar la vuelta a Madrid a traerla, porque dijo que él a la noche, si no cantaba, que como la cosa no sería exactamente. Entonces os dejo con ellos tres y ya, cuando queráis, adelante. Muy bien, pues hola a todos, continúa la Semana Negra y como podéis ver lo hacemos con dos invitados de lujo, nada menos que Luis García Montero y Martín López Vega, dos de los poetas más influyentes de la España actual y que creían que venían aquí simplemente a presentarse entre ellos, pero esto es la Semana Negra, ¿a quién nos gustan los retos? Así que hemos decidido proponerles uno. Vamos a ponerles a un presentador, pero no un presentador preparado, que conozca toda su obra, lo contrario. Vamos a ponerles a un estudiante de física que no lee poesía. Y vamos a conseguir que ellos dos, que estoy seguro de que van a ser más que capaces, me convenzan de lo contrario. De que a partir de ahora me haga un gran seguidor y de, bueno, de estos dos autores en concreto y de la poesía en general. Así que vamos a empezar con ello. Voy a empezar preguntando, pues vamos a empezar por el principio, si os parece. Vuestras primeras experiencias con la poesía, ¿qué os hizo llegar a ella? ¿Por qué os enamorasteis de ella? Empiezo yo. Bueno, por hablar de mi propia vida, yo tuve varias situaciones que me fueron acercando a la poesía. La primera, mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos en una antología muy popular, Las mil mejores poesías de la lengua castellana. Y en esa antología había poemas con planteamiento, nudo y desenlace que la voz de mi padre, muy teatral, porque le gustaba recitar en un sentido teatral, pues se convertían en novelas de aventura. Por ejemplo, La canción del pirata de Espronceda, El tren expreso de Campoamor, los romances del Duque de Rivas, las leyendas de Zorrilla, y de pronto eran como relatos donde un Cristo pues movía la mano para certificar una verdad que quería esconderse, o de donde un señor pues quemaba su propio palacio porque no quería albergar a un traidor, o un pirata que quería ser libre. Fueron mis primeras novelas de aventura. Un segundo momento, yo soy el mayor de seis hermanos, todos muy traviesos, rompíamos jugando los muebles de la casa y para recibir a las visitas mis padres tenían la costumbre, que era propio de las familias de clase media, de tener una habitación reservada para las visitas, el salón de las visitas. Allí había una pequeña biblioteca. Yo entré clandestinamente y me encontré con las obras completas de Federico García Lorca, en las ediciones de Aguilar, un libro encuadernado en piel, en papel biblia, y era un libro sagrado en un territorio prohibido. Y cuando empecé a leer los poemas de Lorca y apareció la luna, el limón, el jinete, tuve la sensación de que debajo de esas palabras había algo. Debajo de la realidad había algo que necesitaba descubrir, ¿no? Y poco después leí la biografía sobre García Lorca y la represión en la Guerra Civil de Gibson. Es un libro del año 73 que publicó El Ruedo Ibérico, la represión nacional en Granada, y descubrí que debajo de la realidad que yo pisaba al ir al colegio, al ir a ver a mis abuelos, había muchos silencios, muchas cosas sumergidas. Y la poesía se me fue identificando con querer descubrir lo que había quedado sumergido por distintas razones. Y finalmente tuve la suerte de que un día un profesor bajó un tocadiscos para ponernos a los niños del colegio a donde yo iba. Debía tener 10 años porque el disco acababa de salir. Un disco de Juan Manuel Serrat que había musicado poemas de Antonio Machado. Un disco que se hizo muy conocido y que fue el primer disco que yo me compré con un regalo de mi abuelo por mi cumpleaños, porque de pronto me emocionó oír a Serrat cantando poemas de Antonio Machado.
y poco a poco se fue generando ese tejido de azares que acercó mi vida a la vocación de la poesía, ¿no? Es la vida cotidiana la que va definiendo tus propias vocaciones. Y no sé, Martín. Yo creo que sí tenía eso que se llama vocación, porque era uno de esos niños repelentes que en cuanto empiezan a leer no les puedes llevar en coche porque van leyendo todo lo que ven. Ataúdes, chao. Bar el cruce. Y entonces iba con todo este rollo. Entonces ya cuando empecé al colegio, recuerdo maravillado aquellos libros de lecturas que se llamaban Senda, que no sé si tú te acuerdas, a ti no te tocarían, los verías por ahí. Y recuerdo llegar a aquel poema de Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión. Y como el único libro de poesía que había en mi casa era Antonio Machado, seguí por ahí. Y ya desde primero de EGB yo me preguntaban qué iba a ser de mayor y decía que iba a estudiar filosofía y letras. Así que creo que tenía eso que llaman vocación. Pero fíjate que la vocación poética se va consolidando también no solo leyendo poemas, sino leyendo otro tipo de géneros literarios, por ejemplo, la novela. Hay una anécdota en la biografía de Martín de por qué se hizo lector de Galdós, que a mí me gusta mucho. Bueno, cuando dice la biografía no es que se haya publicado ya mi biografía. No, pero tiene un poema donde cuenta ese recuerdo que a mí me gusta mucho. Cuando yo era niño, llegó un comercial del Círculo de Lectores a casa de mi abuela y mi abuela no sabía leer, pero le daba vergüenza decírselo al comercial del Círculo de Lectores. Y vio en la revista de regalos que uno de los regalos que había era un tren eléctrico para los nuevos socios. Y yo, que me gustaban mucho los trenes, porque mi abuelo era ferroviario, porque los trenes eran una cosa muy presente en casa, pensó, pues me voy a hacer socia para que tenga el tren eléctrico y lo más fácil era suscribirse a los episodios nacionales de Galdós. Entonces mi abuela me regaló primero el tren eléctrico y luego la literatura, porque un día me levanté de jugar con el tren eléctrico, miré en la estantería, vi el lomo marrón de Trafalgar y ahí empezó la novela, ¿no? Y luego seguí con la vocación porque descubrí que todas esas cosas que los físicos tenéis que estudiar mucho ya las enseña la poesía. Eso de que se puede estar en dos sitios al mismo tiempo, por ejemplo. A mí eso me lo enseñó la poesía mucho antes que la física. Es muy interesante eso que comentas. Generalmente, y esto era algo que yo, bueno, hace muy poco veía en el instituto, suele observarse una división muy clara entre letras y ciencias. Existe como una cultura que nos lleva a pensar que tenemos que dedicarnos a una cosa o a la otra, que no son compatibles. Creo que ya me puedo intuir la respuesta, pero a vosotros, ¿qué os parece esa forma de ver las diferentes disciplinas? A mí me parece muy, muy torpe y muy peligrosa, sobre todo porque se suele traspasar la línea de los estudios y a lo que uno se va a ir dedicando, que es normal que uno se vaya definiendo por unas cosas como por otras, pero se suele traspasar a una visión de la vida muy, muy peligrosa, ¿no? Las ciencias y las letras no están reñidas de ninguna manera, y una de las claves que han hecho muchas veces entorpecer el progreso y ensuciar el progreso es la separación entre ciencias y letras. Yo creo que cualquier persona que despreza la ciencia es un cretino. Y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Uno ha visto cretinos que en público han renunciado al conocimiento científico aconsejando a la gente a que beba lejía en vez de vacunarse. O sea, eso es una estupidez que renuncia al conocimiento. Quien se mete con la tecnología, pues también es un cretino. Yo siempre digo que tuve que hacer mi tesis doctoral con una máquina de escribir y cada vez que quería cambiar un adjetivo, cosa en la que solemos caer mucho los que tenemos vocación poética, pues tenía que escribir el folio entero. Ahora se escribe mucho mejor con un ordenador y si se te para el coche en una carretera, qué bien tener un móvil. Es decir, que quien se mete con la ciencia y con la técnica es un cretino. Ahora, quien en nombre de la ciencia y la técnica se mete con las humanidades y con la poesía también es un cretino. Porque lo que simboliza la poesía, las humanidades, que es una conciencia ética de la dignidad humana, del conocimiento de la historia, de las apuestas por la dignidad humana, pues sabe que una ciencia
sin raíces al servicio de los negocios y de la especulación y no al servicio de los seres humanos, pues puede desembocar, igual que la tecnología puede desembocar en armas de destrucción masiva, en bombas atómicas, en cámaras de gas. Y en ese sentido, me parece que la hermandad entre la ciencia, la técnica y la poesía o las humanidades es fundamental. Yo creo que el progreso tiene que ver con un enraizamiento de todas las posibilidades del conocimiento. Y estoy utilizando mucho la palabra raíz porque siempre recuerdo un poema estupendo de Federico García Lorca, de poeta en Nueva York, que se llama Aurora, donde está hablando de un momento de crisis en Wall Street, donde todo se está pudriendo, y dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. La ciencia, por haberse enfangado en un rumor de monedas furiosas y haber renunciado a la dignidad humana, se había quedado sin raíces. Y no se trata de despreciar la luz de la ciencia ni la luz de la técnica, sino de defender que la conciencia humana, en la que descansan los conocimientos humanísticos, son las mejores raíces para la ciencia y para la técnica. Martín. Pues sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y además es que esa forma de pensar en dualidades es la forma de pensar del perezoso, ¿no? O eres de ciencias o eres de letras. O y es del Oviedo y es del Sporting. O y es en un país futbolístico como el nuestro, me ha habido ese tipo de dualidades, ¿no? Pero, bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Luis. Además, donde más encuentro material para poemas es en los libros de física cuántica últimamente. Sí. Y en este papel que comentaba Luis, que tienen las humanidades como generadoras de conciencia, ¿qué papel concreto creéis que debe desempeñar la poesía? ¿Qué nos aporta la poesía que no podamos encontrar en la novela, el ensayo, el teatro, la filosofía? ¿Qué la hace especial? ¿Quieres empezar tú? Yo creo que la poesía piensa de una manera que no piensa ninguno de los otros géneros, porque además de pensar con el razonamiento, piensa con la imagen, ¿no? Entonces creo que es capaz de llevar el pensamiento a unos niveles que no se llega por el simple razonamiento. Añade algo al razonamiento. No solo convence, sino que impregna de alguna manera. Entonces creo que es más profunda por eso mismo, ¿no? Bueno, mira, por pensar en la realidad y por intentar concretar ideas, yo puedo hablar de lo que a mí me ha enseñado la poesía. La poesía es un género de frontera, porque es un ejercicio de conocimiento individual que después es publicado y que sirve para conversar con los demás. Piensa ahora en las redes sociales. Decía Antonio Machado en el Juan de Mairena que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Pues imagínate las redes sociales, que tienen también una frontera entre lo íntimo y lo público, la cantidad de gente que dice lo que piensa sin pensar lo que dice y la cantidad de tonterías que se dicen. En ese sentido, un género que te ayuda a meditar profundamente en tu propia intimidad, pues creo que aporta bastante. Una segunda cosa: vivimos en un mundo donde ese diálogo entre la intimidad y lo público pone en juego las emociones, y ha sido muy estudiado desde el punto de vista de la filología hasta qué nivel se puede jugar con las emociones para borrar la razón. Para borrar las razones. Bertrand Russell hablaba de la hemocracia como la técnica que el nazismo utilizó para invadir con emociones, a través de palabras como raza, pueblo,
el debate de las razones, borrando la conciencia y la ética. Entonces, también una invitación a que los sentimientos no se hagan tóxicos, sino que se articulen con la razón y con los valores humanos, pues es otra de las enseñanzas de la poesía. En ese sentido, el poeta intenta establecer, no a través de un argumento donde entran muchos protagonistas, sino a través de un diálogo con su propia conciencia y con su propia intimidad, un reconocimiento honesto de la propia verdad. La poesía también acaba enseñándote que es muy torpe el que se cree en posesión de la verdad. Yo no creo en esencias y un poeta es lo contrario a un dogmático. Pero eso no significa, y por desgracia en la sociedad que vivimos se ha derivado mucho a eso, al poner en duda los dogmas, porque hay dogmas que son legitimaciones de valores injustos y ha habido ideas que parecían dogmáticas para legitimar pues la opresión de clase, la opresión machista, la opresión religiosa. Hay que poner en duda los dogmas, pero es un peligro que la puesta en duda de las verdades dogmáticas nos invite al cinismo de creer que todo da igual, que nada importa, que todo es relativo, que no hay verdad, que un señor puede mentir. El último presidente de los Estados Unidos provocó que algunos periódicos, como el Washington Post, analizaran todo lo que decía y llegaron a la conclusión y estadística de que el señor presidente ponía en movimiento 13 bulos al día. Peligroso el que se cree en posesión de la verdad, pero peligroso el que acepta un mundo donde da igual que sea verdad, que sea mentira, que todo es relativo, que nada importa, porque existe una verdad de los hechos, una verdad de los valores democráticos. Y a mí, pues creo que la poesía, a la hora de convertirse en un diálogo con la propia conciencia, te hace no creerte en posesión de la verdad, pero comprometerte a no mentirte a ti mismo. Porque, bueno, si quieres mentirle a los demás, pero ya mentirte a ti mismo, y un poema es un ejercicio con la propia conciencia, es una torpeza, ¿no? Bueno, creo que son valores que están en otros muchos géneros, pero que tiene que ver con la poesía. Y uno más, un diálogo más. Ahora, cuando estábamos viendo el debate organizado con comisiones obreras, sobre los relatos que recuerdan pues la memoria del movimiento obrero, ha salido varias veces la idea de decir, bueno, se conocen las grandes fechas, los grandes momentos, aquella matanza en Atocha, aquella manifestación, la represión en las cuencas, todo eso es muy importante. Pero también hemos visto que debajo de todo eso hay sentimientos de hombres y mujeres que vivían en primera persona situaciones de soledad, de miedo, de ilusión, de compromiso. Otra de las cosas que enseña la poesía es que la historia no solo pasa por los hechos históricos, no solo pasa por las constituciones, por los debates políticos, pasa también por los sentimientos humanos. Y que cuando decimos soy yo, o soy hombre, o soy mujer, o tengo miedo, ahí está la historia, porque en distintos contextos históricos es muy diferente decir soy hombre o soy mujer o temo a la muerte, porque no era lo mismo morirse en el siglo XIII que morirse en el siglo XXI. Si vamos más allá de la biología, la cultura de la muerte era muy distinta en el siglo XIII que ahora en el siglo XXI, y esperemos que después de la pandemia seamos capaces de crear una cultura de la muerte distinta a la que había antes de la pandemia, ¿no? Bueno, pues cuando decimos soy yo, y esa es una de las tareas de la poesía, estamos poniendo en juego también unos valores históricos que me parece que convienen para un tipo de conciencia humana
que sea capaz después de soportar pues el desarrollo científico, el desarrollo técnico. Bueno, ves que yo soy un apasionado, pero no sé si voy a convencerte, pero en fin, te cuento las cosas que a mí me hicieron tomarme en serio mi vocación poética. Esta lucha, tanto contra el dogmatismo como contra esa extensión de mentiras indiscriminadas que comentabas, nos hablabas también de las redes sociales, desde luego que se ha visto muy impactada con la llegada de Internet, con las redes sociales. Nuestro otro invitado, que no ha podido asistir a esta charla, pero estará en la velada poética, Marwan, tiene una presencia muy activa en redes sociales, publica poemas en Internet. ¿Vosotros consideráis que las redes sociales han influido positiva o negativamente en esto? ¿Consideráis, y cómo consideráis que es su relación con la poesía? Voy a dar la palabra a Martín. Bueno, yo creo que no hay que echarle la culpa a Internet de nada, como no hay que echársela a la tele, ¿no? Otra cosa es lo que uno haga con esto, que son medios. Y es verdad que hay muy mala poesía en Internet, pero ya la había antes. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor lo que sí se ha perdido un poco es eso que ahora se llaman los prescriptores, o que antes era la crítica, figuras que discernían un poco en medio de todo el mare magnum de cosas que circulaban, a cuáles eran las que merecía la pena prestar atención. No siempre con criterios con los que hoy estaríamos de acuerdo, pero sí que había una cierta guía que un poco sí que ha desaparecido, ¿no?, con todo esto, porque de pronto ha cobrado mucha importancia el criterio personal, y el criterio personal no formado es el capricho. Y entonces ha desaparecido un poco la capacidad de ordenar o de separar lo que vale de lo que no vale, ¿no? Me parece. Bueno, yo estoy de acuerdo, digamos que las redes sociales pueden ser utilizadas de una manera y de otra manera, y se crean contextos que provocan trampas y que provocan posibilidades también. Las redes sociales pues ayudan a la comunicación y a veces pues generan conocimiento y a veces generan trampas. En las redes sociales yo creo que afectan pues las cosas que tienen que ver con la cultura en general. Antes hablaba del relativismo. El relativismo tiene que ver con la renuncia al conocimiento, y te he hablado de ese señor que desde la presidencia decía: no se va con usted, tome lejía. Bueno, pues las redes sociales son un buen ámbito para que la gente se atreva a opinar sin conocer, y eso es un peligro. Sin embargo, el poder dar información desde el conocimiento a través de las redes sociales pues es una posibilidad. Y con la poesía ocurre lo mismo. De pronto pues fluye mucho la poesía por las redes sociales y gusta la poesía, y eso a mí me parece interesante. A partir de ahí está la trampa: creer que hay que escribir un poema para tener a los 5 segundos 5.000 me gustas, me gusta, me gusta, me gusta, y a lo mejor se acaba confundiendo la escritura del conocimiento en un poema con una campaña de publicidad del Día de los Enamorados en El Corte Inglés, y la poesía tiene que aportar otras cosas. Y bueno, y otras veces pues de pronto llegas a conocer poetas y poemas que están en las redes sociales y que pueden hacer cosas interesantes. En ese sentido, lo que yo creo que pasará aquí, como ha pasado siempre, los viejos cascarrabias somos muy peligrosos. A Garcilaso le dijeron que no iba a ser poeta, se lo dijo Cristóbal de Castillejo, porque no escribía a la manera de lo que se creía que era la gran poesía. A Bécquer le dijeron que no iba a ser gran poeta, porque pues yo estoy convencido de que la gente joven que está escribiendo es ya gente que ha nacido con las redes sociales y que será inseparable de su vocación poética. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Martín, y me parece que los que sepan utilizar bien esa educación nativa de las redes sociales pues serán gente que, aparte de leer por Internet, pues se haya molestado
de leer a Baudelaire, a Leopardi, a Garcilaso, a Rosalía de Castro o a Ángela Figueras, ¿no? O sea que en ese sentido pues pasará lo de siempre, que haya quien se tome en serio su vocación y hable desde el conocimiento, y haya quien pues tenga utilizaciones más vulgares para confundir su tarea con la facilidad. Has mencionado unos cuantos poetas que imagino, por tanto, que estarán entre aquellos que tú tienes en más alta estima. Me interesaba mucho saber, por un lado, ¿cuáles consideraríais que son vuestros grandes referentes? Y más concretamente, para alguien como yo, que no vive la poesía con vuestra pasión, ¿qué me recomendaríais para que eso cambiase? ¿Quieres empezar tú, Luis? ¿Yo? Bueno, mira, hay mucho, la verdad es que un poeta es un lector de poesía, y que uno se dedica a la poesía porque se ha sentido conmovido leyendo a los demás, ¿no? Yo te he hablado de mi primer conocimiento de Lorca, después pues conocí, me impactó mucho también la lectura de Rosalía de Castro, porque de pronto vi que por medio de la grandilocuencia de esos poemas, de las mil mejores poesías de la lengua castellana, la voz de Rosalía de Castro convertía el dolor y la retórica en tristeza y en sentimiento íntimo, y eso me afectó mucho también. Me conmovió después una poesía comprometida, cuando yo empecé a acercarme a la cultura antifranquista y a mi primera militancia en el antifranquismo, contra el franquismo y la dictadura. Blas de Otero fue un poeta que me conmovió también. Y después he ido encontrándome a lo largo de la vida con poetas que me han marcado mucho. Como estamos en la Semana Negra y estamos aquí, pues yo quiero recordar a uno de los poetas que más me han conmovido, es Ángel González. La verdad es que tuve la suerte de tener una relación de amistad muy estrecha con un poeta al que admiro mucho. Y a partir de ahí te puedo aconsejar que escojas, si quieres aficionarte a la poesía, a aquellos poetas que en un momento determinado puedan tener que ver con tu estado de ánimo, con tu educación sentimental, y suele ser buen consejo que se empiece a leer a través de poetas de mucha calidad, pero también de mucha claridad, de mucha sencillez, que no caigan en la trampa de confundir la calidad con la dificultad o con la retórica, y que puedan utilizar con rigor poético el lenguaje de la vida cotidiana y el lenguaje de la gente. Después ya uno acaba disfrutando tanto del Góngora más sencillo, de las cancioncillas, como del Góngora más difícil. Pero si uno empieza por el Góngora más difícil, igual se queda fuera de la poesía. Y en ese sentido, pues los poetas un poco mayores que tú, de la generación siguiente a la de Martín, pues, o los poetas de tu generación, pueden hablarte de cosas que tengan que ver con tu vida, con tus preocupaciones, con tu experiencia. Y además hay muy buenos poetas que utilizan un lenguaje muy poco culturalista y muy cercano a los hechos. Yo te aconsejaría eso. Y bueno, pues Ángel González es un consejo que nunca falla. ¿Tú qué entiendes? Yo igual. No, aparte de hablando de poetas en castellano, haría la misma lista, ¿no? Que es un poco Machado y los herederos de Machado, ¿no? Los poetas que viven su escritura poética como una extensión de su civismo, digamos, ¿no? De su forma de estar en el mundo, y sin duda diría Ángel González. Luego yo, como soy de pueblo, no de una ciudad cosmopolita como Granada y llena de poetas como García Lorca, yo soy de Llanes y ahí teníamos a Celso Amieva, tengo muchas predilecciones exóticas, ¿no? De poetas que siguen en esa misma línea,
De hecho, creo que, por ejemplo, Czesław Miłosz, que es un poeta polaco que me gusta mucho, es uno de los herederos más claros de Machado, de muchas cosas de Machado. Y me iría a nombres por ahí también por añadir algo a todos los que ha dicho Luis, que sin duda son grandes admiraciones, ¿no? Yehuda Mihai es un poeta israelí que me gusta mucho, Brodsky, toda esa panda de poetas que entendieron que el poema está en un lugar en el que se cruzan la experiencia personal con la historia y que es muy importante ese cruce, ¿no? Y que cuando uno se explica a sí mismo, explica el momento que vive también. Pues queda todo ya apuntado, muchísimas gracias. Hablaba Luis de la generación a la que pertenece Martín y de las siguientes. Me llamó mucho la atención que si uno busca Luis García Montero en el más famoso buscador de Internet, rápidamente le saldrá un cuadro de texto que indica que pertenece a los llamados posnovísimos, concretamente a la poesía de la experiencia. Sin embargo, supongo que por ser más reciente, para Martín todavía no existe una clasificación tan clara y eso es algo que uno encuentra mucho. Recuerdo en mis tiempos del instituto que cuanto más se acerca uno a la época presente, menos claras están las categorías. ¿Qué pensáis vosotros de esta separación en diferentes generaciones y corrientes? ¿Estáis de acuerdo? ¿Pensáis que es una simplificación excesiva? Mira, yo creo que la poesía, como la cultura en general, es un fluido y no se pueden hacer separaciones tajantes. De hecho, la labor de la literatura es mantener un relato humano que es una experiencia que pasa de generación a generación. A mí me gusta la literatura porque frente a la idea mercantilista del tiempo de usar y tirar, la literatura tiene otra idea del tiempo que es un relato que tiene que ver con el viejo que se sienta alrededor de la hoguera con la tribu y cuenta la historia humana que consolida la convivencia en la tribu. Y cuando él muere, pues es otro más joven el que da un paso y sigue contando la historia. El tiempo literario a mí me gusta porque es el tiempo que pasa en herencia y que recibe cada vez una generación para hacer lo propio y responder a la experiencia de la realidad de acuerdo con sus propias necesidades. Porque, claro, la España en la que crecen mis hijas tiene muy poco que ver con la España de los años 70 en la que yo pues entré a estudiar en la universidad, ¿no? Entonces hay ese diálogo generacional que a mí me parece necesario para la articulación de una comunidad y que sirve para oponerme al tiempo mercantilizado del instante de usar y tirar que tiene que ver con tantas cosas desgraciadas con las que convivimos. A partir de ahí, pues yo creo que la cultura es un fluido y que no se puede hacer separaciones tajantes, pero dentro de ese fluido hay distintas situaciones, como digo, distintos modos de vida, distintas necesidades de responder a la realidad. Y el concepto de generación o de movimiento, sin tener una rotundidad científica, pues sirve para orientarnos, para que los profesores nos orientemos y expliquemos en un momento determinado por qué en la generación llamada del 98 hubo una serie de temas importantes, por qué en la del 27 hubo una serie de temas importantes. Y bueno, en ese sentido, pues a veces las clasificaciones ayudan para organizar un conocimiento que no debe servir ni para borrar el fluido histórico ni para borrar la personalidad individual, ¿no? En nuestra generación se llamaba al principio de posnovísimo porque hizo una antología un novísimo que quería ponernos a nosotros como epígonos de los novísimos. Entonces, los más jóvenes éramos posnovísimos. Bueno, por fortuna, ahora a lo mejor a los novísimos había que llamarlos pregeneración de la experiencia o pregeneración de los 80, ¿no? Pero los títulos ya dependen de las intenciones, ¿no? Al final, el concepto de poesía de la experiencia empezó de una manera muy peyorativa porque la generación anterior era muy, muy culturalista y empezaron a decir, bueno, y estos que vienen ahora no son cultos porque hablan solo de la realidad, de su experiencia, y fue un concepto muy, muy peyorativo. Después, al final,
pues quedó no tanto como algo peyorativo como para hablar de un cambio en el que se acercaba uno más a la realidad que en una poesía muy esteticista o muy experimentalista. Yo creo que ni hay que despreciar las indicaciones que en un momento determinado acaban quedando. Bueno, pues hoy hablamos de poesía romántica y también el concepto de romanticismo surgió como un insulto y al final ha quedado, pues que es verdad que en un momento determinado en la literatura moderna pues hubo un quiebro entre el neoclasicismo de la Ilustración y una necesidad de darle protagonismo a los sentimientos, ¿no? Y eso te debe ayudar a comprender los momentos históricos, a no renunciar a ver la personalidad de cada autor y tampoco a olvidarte que la cultura es un fluido que vamos heredando de nuestros mayores. Martín está dándome mucho la razón porque es muy irónico. Martín, en sus opiniones literarias, ha sido siempre muy puñetero. Lo que pasa es que ahora el azar nos ha reunido en el Instituto Cervantes. Yo estoy de director, él está de jefe de gabinete y dice, ¿qué voy a decir yo? Pero está haciéndome broma, como diciendo, como ese es el jefe, no te llevo la contraria. Pero él está muy acostumbrado a llevar la contraria. Por ejemplo, yo he tenido una formación por mi realidad y por mi vida personal, que tiene mucho más que ver con la deuda con poetas que escriben en castellano. Y cuando Martín cita a polacos, rusos, italianos, como ha citado, es que además los lee en sus lenguas. O sea que ya quisiera yo tener también, por ejemplo, la formación que tiene Martín. Bueno, aunque al final las generaciones acaben en los libros, yo también creo que es una cosa juvenil, ¿no? Que lo normal es agruparse cuando uno empieza, incluso algunos con manifiesto y poniendo incluso nombre a un movimiento y demás, pero es lo normal, ¿no? Es juntarse en torno a afinidades, es montar revistas, es intentar ocupar los espacios que ocupan los mayores y por eso toda formación de generación implica posicionarse frente a los mayores, ¿no? Ser posnovísimo, antinovísimo, neonovísimo o de la experiencia o de la diferencia mental, como decía Felipe Benítez en un momento dado. Y al final lo que pasa es que uno se individualiza y desaparece un poco la generación, ¿no? Y poetas que cuando arrancaron eran parte de un mismo movimiento, se podía decir, o tenían cosas en común, de pronto son poetas muy diferentes, ¿no? Y tienen cada uno su mundo y a la vez que se individualiza empiezas a ver las cosas buenas en los poetas que cuando eras joven no te gustaban y se diluye un poco todo la parte más estéticamente militante, ¿no? Y tienes otro tipo de militancias distintas. Pero creo que eso es el fenómeno de juntarse es muy inicial, muy de un primer momento y luego la vida te va llevando por donde le parece. Mira, y en la gente más joven, casi de tu edad, que está escribiendo ahora un poquito mayor, pues de pronto descubres gente que te atrapa y porque reconoces los valores de la poesía, ¿no? A mí me interesa mucho una poeta asturiana que se llama Rocío Acebal, por ejemplo, y una poeta de Granada que se llama Rosa Berber. Y en el fondo, a la hora de leer a los poetas que me interesan en la generación de Martín, o a los poetas que me interesan de mi generación, o a los poetas que yo he admirado y que me han hecho poeta, ¿qué es lo que descubres? Pues lo que te comentaba antes, que es lo que define el valor de la poesía. Y es un valor importante en el mundo que vivimos, que se puede pensar en la intimidad sin perder el pudor, que se puede pensar en la verdad sin creerte dogmáticamente que estás en posesión de la verdad, que puedes acercarte a la política pero sin renunciar a tu propia conciencia, que puedes apostar por la ciencia y por la técnica, pero sin olvidar que la ciencia y la técnica tienen que estar al servicio del ser humano y que tienes derecho a que te vacunen y no a que haya gente haciendo negocio infame con las patentes de las vacunas o con los laboratorios que te hacen la prueba y que te cobran 180 euros, cuando eso tendría que estar al servicio de la salud pública, no al servicio de los negociantes. Bueno, pues eso es lo que me ha enseñado a mí la poesía, porque al final hay alguien que dice, estoy solo o estoy enamorado
o tengo miedo, y lo dice en el mundo condensado de un poema, y es lo que soporta el respeto de todas nuestras ilusiones científicas, políticas, el respeto al ser humano. Eso es lo que me gustaría contagiarte a ti para ver si lees algún poema. Pues muchísimas gracias por ese deseo. Ya que has mencionado antes cómo la separación en generaciones puede ser útil para un profesor, para ir enseñando las diferencias entre unos movimientos y otros, yo pienso en mi temporada en el instituto con las clases de lengua y literatura, que tampoco sé qué opinaréis de que estén unidas esas dos. El estudiar la parte relacionada con poesía se limitaba muchas veces a listas de nombres, a entradas casi enciclopédicas, a memorizar palabras al final. ¿Estáis de acuerdo con la forma en la que se enseña poesía actualmente? ¿Qué cambiaríais si pudierais? ¿Qué mejoraríais? El profe. Mira, él ha sido profesor de literatura portuguesa en la Universidad de Iowa, ¿eh? De manera que ahora que tiene su responsabilidad también. Vamos a ver, yo creo que si se confunde la enseñanza de la literatura con una lista de nombres es un error. Pero como yo tengo vocación y además me identifico mucho con el trabajo de los profesores y las profesoras de instituto, porque llevo dando clases desde el año 1980 y han sido muchas generaciones de alumnos que ahora son profesores o profesoras y me llaman, ven a mi instituto. Aparte de criticar al que se cree que enseñar literatura es una lista de nombres, creo en la vocación de mucha gente que está intentando en sus clases contagiar el amor por la lectura, y que muchas veces en momentos de mucha dificultad, porque los planes de estudio no ayudan, porque la situación no ayuda, porque por lo que sea, que con su vocación están sosteniendo el amor por la literatura. Y hay mucha gente con mucha vocación que lo que hace es leer un poema y leer en común. Y en ese sentido, yo soy muy partidario. Hay una famosa reflexión de Steiner, uno de los grandes críticos, que después de las modas de la crítica literaria en Norteamérica, la deconstrucción, el estructuralismo, las modas, Barthes, Foucault, Derrida, etcétera, etcétera, Steiner dice, bueno, hemos llegado a un momento después de tanta moda que de lo que se trata es de sentarnos en una butaca y leer juntos. Y por fortuna creo que hay muchas profesoras y muchos profesores que llegan a clase y además de dar el tema, porque os tenéis que examinar de selectividad después, pues lo que intentan es sentarse y leer juntos, porque eso es lo que vale, ¿no? Y eso es lo que yo le agradezco a mi padre cuando me leía la canción del pirata de Espronceda. Martín. Bueno, una cosa es la literatura y otra es la historia de la literatura, ¿no? Pero igual que decíamos antes que un poema es poner la historia de una persona en su contexto, al estudiarlo hay que hacer lo mismo, ¿no? Y es importante saber el contexto de ese poema y demás. Y yo es que recuerdo tantos poemas que he leído por primera vez en clase que no puedo estar en contra de cómo a mí me la enseñaron, ¿no? De mi experiencia personal, porque aprendí muchísimas cosas y mi vocación es en buena medida contagiada, ¿no? Como casi todas las cosas buenas de la vida que se contagian, alguna mala también, pero... Teniendo en cuenta la edad, no es lo mismo un profesor que te da clase a ti de literatura con 13, 14, 15 años que después el estudiante que está estudiando en la universidad para ser profesor de literatura. Entonces dices, bueno, aparte de que leamos juntos, ponte a estudiar la bibliografía, que ya tienes edad y que te estás preparando para profesor. Faltaría más que estés en cuarto de carrera y tenga yo que contagiarse el gusto por la lectura, ¿no? Porque eso ya sería tremendo. Bueno, tengo que decir que yo también he tenido profesores que me han contagiado mucho amor por los libros, por si me están viendo, que no se ofendan.
Hablando del amor por los libros, ambos habéis recientemente sacado un libro nuevo. No puede ser así, en tu caso, Egipciaco, en el tuyo. ¿Qué me podéis contar? ¿Qué me podéis decir que haga que desee ir y comprar estos libros lo antes posible? Bueno, yo creo que debéis salir corriendo a comprar el libro de Luis García Montero. Habla tú de Egipciaco. Porque es una lección de historia y de cómo la poesía nos arroja luz sobre la historia, ¿no? Y sobre la forma de ser del mundo, que es a quien se dirige un poco ese no puede ser así. Bueno, Egipciaco es un libro en el que Martín se plantea. Martín es un culillo de mal asiento y le cuesta trabajo mantenerse en una relación estable, en una ciudad. Está siempre pensando en las llegadas y en las despedidas. Y en ese libro hace un ejercicio profundo de conocimiento en el que justifica su propia manera de ser. Y con mucha ironía, pero al mismo tiempo con mucha honestidad. Y bueno, es lo que hablaba antes, que una persona pueda utilizar la cultura no para ser culturalista, sino remontarse hasta la experiencia de María Egipciaca para conocer su propia sensibilidad, pues es ese ejercicio íntimo y honesto que permite la poesía. De manera que está publicado en la editorial Visor y aconsejo mucho su lectura. No recomendaba el tuyo, para que tú recomendaras el mío. Pero... Tenía una conversación con un amigo poco antes de esta charla en la que me comentaba que pensaba que un poema o que la obra de un poeta necesitaba del contexto en el que se escribió para ser juzgada, que uno mismo no podía decir por sí mismo si era bueno o malo sin conocer detalles sobre su vida y me llamó mucho la atención. No sé si vosotros estaréis de acuerdo. ¿Podemos hablar de poemas buenos y malos en términos absolutos? ¿Sería necesario un estudio previo? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad y por donde se nos están colando muchas infamias y muchas mentiras es la renuncia al conocimiento. Y en ese sentido, a mí me gusta matizar las cosas. Para el hecho literario es tan importante el papel del autor como el papel del lector. Si yo escribo un poema, hay el poema, pero hasta que no lo lee y lo hace suyo un lector, el hecho poético no existe. Y en ese sentido, pues yo comprendo que depende mucho de la interpretación del lector, de la situación del lector, para que un poema tenga mayor intensidad o menor intensidad. Pero al mismo tiempo, no renuncio a que haya gente que sepa de poesía, que tenga un conocimiento que vaya no solo del el contacto casual en las redes, que haya dedicado su vida al estudio y a la lectura de la poesía, y esa persona pues creo que es más fiable cuando dice este poema es bueno o este poema es malo. Que hay poemas malos que en un momento determinado te pueden conmover, estupendo, pero a la hora de pensar en la calidad, yo creo que el conocimiento es importante también y me fío de las personas que saben de lo que hablan. O sea que te contesto en esa doble dimensión, que el papel del lector es muy importante, que para que haya un hecho poético determinado el lector participa en la lectura de ese poema, pero que si nos salimos de ese hecho poético determinado y analizamos la calidad de un poema, pues el conocimiento, ya sea en la poesía o en la química o en la física o en las matemáticas, es importantísimo. Sí, completamente de acuerdo. Hay muchas formas de disfrutar un poema, pero no hay tantas de analizarlo bien.
Lo que pasa que parece que estamos obligados a tener una opinión sobre todo aquello que hacemos y todo aquello que nos llega, y no es necesario. Yo puedo disfrutar muchas películas sin tener que emitir una opinión sobre algo de lo que no sé tanto como para ponerme a opinar. Entonces, igualmente se puede disfrutar un poema sin tener la necesidad ni la obligación de emitir una opinión sobre ese poema, ¿no? Pues se puede quedar en la esfera privada el efecto que tenga el poema sobre ti, ¿no? Pero pasa lo mismo con el cine. Como dice, yo el otro día, en homenaje a Berlanga, que se han cumplido 100 años de su nacimiento, estuve viendo, por ejemplo, El Verdugo, y me fascinó la película, y me encantó, y me conmovió, y vi cosas. Pero después leí un libro, un ensayo, que es un estudio sobre El Verdugo, y dije, qué barbaridad, cuántas cosas saben los que saben. Y lo que a mí se me había pasado desapercibido es precisamente lo que me ha conmovido tanto sin yo darme cuenta de lo que estaba en juego y cómo se mete este detalle aquí y cómo se mete este detalle aquí y además en el contexto cómo sirvió esto para salvar la censura. Bueno. Como dice un personaje de La Escopeta Nacional, que un personaje dice, a alguien le duele algo y él dice, me disculpará usted, pero pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y carezco de todo conocimiento práctico. Bueno, la charla va llegando a su final y tengo que decir que después de todo lo que me habéis contado ha sido... Bueno, creo que me voy a ir corriendo a comprar vuestros libros ya mismo y unos cuantos más de paso. Me tengo que apuntar todas vuestras recomendaciones. Pero también tengo que decir que, para terminar, quisiera compartir con vosotros un par de poemas porque lo cierto es que sí que me había preparado un poco esta charla y ha habido... Bueno, quiero compartir con vosotros dos poemas que me han llegado particularmente y que podréis encontrar en sus libros, que estoy seguro de que ahora vais a ir corriendo a comprar. Así que, bueno, aquí va un pequeño adelanto. Este es de Martín, está disponible, por ejemplo, en el recopilatorio que tenemos ahí. Me llegó profundamente. Se titula Ecuación, también puede que por eso, pero no solo, ¿eh? Ahora entenderéis a qué me refiero. Lleva el subtítulo de 11M. Nos enseñan a resolver pequeños problemas matemáticos. El corazón partido por dos. La melancolía que tiende a infinito, las permutaciones de la tristeza y la alegría, la raíz cuadrada del desasosiego. También algún teorema de apariencia extraña, pero fácilmente demostrable. La felicidad iguala lo único que al compartirse se multiplica. Pero, ¿cuál es la fórmula del sentido? ¿Cuál es el resultado de la operación que incluye la vida perdida, el viaje roto por la dinamita? El gran calculador calla. Y una pregunta más. Si digo que el mundo sigue siendo, a pesar de todo, hermoso, ¿es que he hecho mal las cuentas? Ole. Hala. Y vamos a terminar con un poema de Luis García Montero, que, bueno, una vez más, puede que sea por mi influencia científica, pero me ha llegado mucho el poema Galileo. La luz del sol vuelve a la tierra, como mis ojos volverán cuando llegue la noche al telescopio. De nuevo estar aquí, con la ilusión del tiempo por delante entre mentiras y despertadores. Insiste en renacer lo que nunca se ha muerto. Corrí a 1633. Condenaron mis ojos y mi voz por conocer el mundo que pisaba de tanto haber mirado las estrellas. Adoraban su libro, firme la tierra inmóvil desde la que Josué detuvo al sol. Y sin embargo... Tantos años después, espero la llegada de la noche y vuelvo al telescopio. Pasó la Inquisición. En esta parte de la historia ya no hay libros sagrados. La ciencia y la conciencia tienen buenas ideas, sus derechos, la libertad, la paz. Y sin embargo... Esto es la Semana Negra. Continuamos con otro evento. Un placer verlos a todos. Gracias.